La vida de nosotros como siervos de Jesús de la Caridad comienza a las 5 de la mañana. A esa hora pues suena el timbre, es la hora de la levantada, el aseo personal. A las 6 de la mañana nos encontramos todos en la capilla para la oración de la mañana, las oraciones de comunidad, las propias de comunidad, y obviamente también unirnos a la Iglesia Universal por el rezo de las laudes. Ahí tenemos también un momento de meditación, el Santo Rosario, y es la mejor forma obviamente de comenzar nuestra jornada, consagrando nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras acciones a Dios. Seguidamente vamos al aseo de la casa. Cada uno tiene un lugar destinado para ello. Incluso tenemos algunos animales, entonces también el cuidado de los animales. Terminado esto, ya vamos al desayuno. Terminado el desayuno, entonces hay algo que es muy importante en la vida del religioso, en la vida del consagrado, y es, además de su formación espiritual, la formación académica. Entonces, para ello, pues durante toda la semana tenemos las clases, ¿sí? Que es muy importante para nosotros. Recordemos lo que nos dice San Pablo: hay que estar prestos a dar razón de nuestra fe. Entonces allí tenemos formación del magisterio de la Iglesia, tenemos también lo afín a nuestro carisma, la formación también en enfermería, en gerontología. Es el hecho no simplemente de querer ayudar a un anciano, no es simplemente darle una cucharadita, un alimento, un medicamento, sino conocer más a fondo qué hay dentro de cada uno de ellos. También vemos, por ejemplo, la clase de la psicología, que obviamente nos ayuda a nosotros como personas, también como comunidad, y para servirle de una mejor manera a las personas con las que estamos en contacto diario. Estamos en la Ceja, Antioquia. Acá está la Casa de Formación de Santa María Josefa, justamente, cuyo carisma es, pues, justamente entregarnos alma, vida y corazón a los ancianos, de manera especial a los que están más abandonados, más necesitados. En esta casa, pues, entonces estamos la Casa Madre, la Casa de Formación, 16 jóvenes, tratando de responder a ese llamado que Dios nos ha hecho, y descubriéndolo ahí en el corazón de esas personas que tanto necesitan de nosotros. Los Siervos de Jesús de la Caridad es una comunidad joven. Tenemos 15 años y es una comunidad que va creciendo, gracias a Dios. Pero no obstante, entonces descubrimos también de que tenemos grandes necesidades. Como les decía, 15 años y vamos creciendo, pero entonces miramos que en la casa, por ejemplo, donde estamos, van llegando muchas vocaciones, muchos jóvenes a los que a veces nos vemos como a gatas, como dificultad tenemos para poderles ayudar, para poderlos colaborar. Lo mismo la casa de nosotros, acá en la Casa Madre, tenemos la Fundación Padre Mariano José, donde están 26 abuelos, y de verdad que la casa es un poco estrecha para ellos. Entonces vemos esa necesidad de hacer algunos arreglos, de tanto para los abuelos como para los hermanos, porque obviamente que cuando estamos haciendo un trabajo en favor de las cosas de Dios, pues lo hemos escuchado en muchas ocasiones: para Dios lo mejor. Entonces nosotros queremos, con la ayuda de Dios y confiados obviamente en su providencia divina, poder crecer no solo en lo espiritual, sino también en lo físico, para poder dar un mejor servicio a las personas que están con nosotros. En cuanto a mi vocación personal, al llamado que Dios me ha hecho, pues desde muy pequeño he sentido esa necesidad de consagrar mi vida a Dios, y como tal he estado cercano a la vida diocesana en diferentes lugares de acá de Colombia. Y también he recibido ya cierta formación, gracias a Dios, para ello. Luego entonces me encuentro con la comunidad de los Siervos de Jesús de la Caridad,
A ellos los conocí a través de las redes sociales, ¿sí? Y fui como impregnándome poco a poco de su carisma, interesándome en ellos, y me llamó muchísimo la atención porque aunque yo ya había tenido la experiencia de trabajar con ancianos en otras oportunidades, veo pues de que me plenifica más el estar más preparado en cuanto a lo que decía, la gerontología, la enfermería. Incluso noto la diferencia. En nuestras casas obviamente tenemos gerontólogos, tenemos enfermeros, pero a veces yo notaba como que quedaba un bache, como que quedaba un espacio entre ser un enfermero y tomarle la presión, darle un medicamento. Pero sabemos de que nosotros como seres creados por Dios tenemos esa necesidad también de esa relación, de ese encuentro con Él. Y entonces me doy cuenta de que nosotros como religiosos, como consagrados, como siervos de Jesús de la Caridad, podemos desde nuestro carisma, desde nuestra formación religiosa, darles más a ellos. Y entonces ese acompañamiento espiritual con ellos me parece que es muy importante dentro de nuestra congregación. Para poder entonces continuar con esta labor que tenemos como siervos de Jesús de la Caridad, formando buenos religiosos consagrados a los abuelos que están acá con nosotros, quisiera entonces contar con todos ustedes, saber de que ustedes nos van a brindar su apoyo, nos van a dar su granito de arena. Contamos con ustedes para que esta comunidad siga creciendo, para que estos abuelos que necesitan de nosotros y de ustedes puedan seguir teniendo una vida digna. Recuerden además de que todos vamos para allá. Entonces, y como dice aquel dicho, hoy por ti, mañana por mí. Por eso entonces, de antemano, muchas gracias, les agradezco porque sé que Dios pondrá en sus corazones ese deseo de querer colaborarnos. Soy Luis Alonso Isaza Bustamante, soy siervo de Jesús de la Caridad y todos los días me levanto queriendo descubrir a Dios en ese anciano que necesita de cada uno de nosotros. Acá, al lado de la Casa de Formación de los Siervos de Jesús de la Caridad, encontramos el CPSAN Fundación Padre Mariano José, en el cual nosotros, dentro de nuestro carisma, protegemos, cuidamos y atendemos a 24 adultos mayores. Carisma que se da gracias también a, precisamente a lo que da nuestro nombre de Siervos de Jesús de la Caridad, donde nuestra caridad es atender al adulto mayor con amor, con mucho respeto y sobre todo tratando de que ellos mismos vean a ese Jesús vivo, a ese Jesús que sirve, a ese Jesús que está ahí siempre presente. De que ellos puedan ver en nosotros a un Jesús que vive, que ama, que siempre está pendiente de nosotros. De igual manera, para nosotros es ver a ese Jesús que nos necesita, a ese Jesús que pide también amor, caridad, ver a estas personas que necesitan de una mano amiga, de una frase de amor, de una mirada de cariño. Somos nosotros entonces, nos convertimos en sus manos, en sus ojos, en sus brazos. Nosotros aquí siempre hemos querido fomentar desde nuestro carisma, con los empleados también, de que para trabajar con los adultos mayores puede ser que encontremos muchas personas, pero el plus que podríamos decirlo así, que nosotros brindamos es el saber cómo los queremos, cómo les damos un plato de comida, cómo los cambiamos, cómo los atendemos. Que sea desde el amor, ese principal, esa manera principal de atenderlos, de servirlos, de darse cuenta de que aquí están en un hogar, que esto sea un hogar. Por eso mismo también, nosotros a ellos no los llamamos pacientes, como mucha gente los puede llegar a llamar, sino que son residentes, porque este es su hogar, aquí es donde reside. Ellos son los dueños de su casa. Entonces, aquí estamos en esa atención las 24 horas al día, los 365 días al año, siempre con ese amor y esa evangelización que nosotros tenemos que
estar brindando día a día con los abuelos, con esas personas que necesitan de nosotros. Es mi despertar, mis razones de levantarme, mis razones de vocación, mis razones de por qué estoy aquí. No es precisamente ese por qué el Señor me llama, sino para qué me llama. Y me llama es para eso, para cada día de que cuando llego y abro la puerta y los veo ahí sentados, es el darle un buenos días al Señor, y es un buenos días que el Señor me está dando la posibilidad nuevamente de poder cuidarlos, de poder atenderlos, de darle respuesta para lo que fui llamado. Entonces Él a mí me está llamando y me está diciendo, aquí están, estos son mis hijos. Esto sí, y como la misma palabra dice, solamente cuando se atiende al pequeño no estamos hablando del niño. Los abuelos también son los pequeños, porque son los que necesitan, son los que sufren, son los que necesitamos abrirles los brazos y acogerlos a nosotros. Es ahí donde yo veo ese Jesús que me estaba diciendo, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber. Es esa misericordia diaria, es estar siempre en un constante vivir esas obras de misericordia con que el Señor a nosotros nos pide que tengamos con el más pequeño. Es que sabemos que uno, precisamente esa confianza, la fe de que estamos haciendo algo que el Señor a nosotros nos pidió, que estamos haciendo algo por el cual el Señor nos llamó. Y asimismo, Él también nos envía a las personas que, a veces sin tocar puertas, llegan y nos dicen, hermano, tengo esto, hermano, tengo lo otro, o hermano, puede venir, tenemos un mercado, tenemos una cama, tenemos una ropa. Entonces, el Señor va proveyendo las cosas. Hacemos algunas obras, claro está, algunas cosas con las que vamos recogiendo, pues como el dinero. Hay proyectos en los cuales esperamos que la gente, cuando toquemos las puertas, nos ayude. Pero también la gente, cuando sobre todo viene a misa, ve la obra, ve cómo los abuelos están, ven que están felices, que están contentos, entonces eso los incentiva más a poder ayudar, a poder colaborar, a decir, hombre, vale la pena ayudar, vale la pena estar con ellos y colaborarlos. Y no están ayudando a los siervos de Jesús, están colaborando con a 24 seres humanos que día a día necesitan precisamente de todo eso que ellos cariñosamente nos brindan. Bueno, así es como esta obra de Dios, ayudada en varias oportunidades por nuestra fundación, y queremos seguir ayudando para que vaya adelante. Los siervos de Jesús de la Caridad manifiestan el amor de Dios a través de su servicio. Y estamos con don Carlos Gabriel, que vive aquí hace más o menos un año y medio, y nos va a contar su experiencia, cómo vive y cómo siente la caridad de Dios a través de los siervos de Jesús de la Caridad. Buenos días, don Buenos Carlos días. Gabriel. Hace año y medio que está por aquí entonces. Sí, señor. Cuéntenos entonces su experiencia. ¿Cómo vive aquí usted? ¿Cómo siente ese amor de Dios? Ha sido maravillosa. Tanto los hermanos como los enfermeros. Y cada uno del personal que labora acá. Muy buena. Yo llegué en silla de ruedas. Ya me muevo, me desplazo solo, me baño solo. Todas mis actividades ya las realizo solo. Pero ¿cuál es la diferencia, don Carlos Gabriel, estando usted aquí, de estar usted aquí en la casa de los hermanos, a usted estar en cualquier institución de salud pública que pueda brindarle un servicio semejante? ¿Cuál cree usted que es la diferencia? El afecto y la cercanía con la parte
de moral también, la iglesia, el sacerdote, todas las oportunidades que tenemos de realizar nuestros eventos. Y a ustedes les acompañan aquí con una actividad diaria muy bien organizada, sí, muy disciplinada. ¿Cómo es el día a día más o menos de ustedes? Acá realizamos, yo realizo por lo menos fisioterapia, uh-huh, que me ayudan los enfermeros, me colaboran. Y también hay juegos, hay pasatiempos, hay dibujo, hay manualidades. Sí, señor. Uno no debería estar acá en esta situación. Uno debería pensar venirse antes de estar lisiado, de estar incapacitado, de que le pase algo mayor en la casa. Yo creo que uno debería buscar estos sitios. Estos sitios no son un recogedero de basura, como cree la gente que es donde llegan los ancianos. Aquí hay calidez, hay calor humano. Bueno, algo también muy bonito que don Carlos Gabriel nos ha compartido es que él siente la cercanía de Jesús a través del servicio que realizan los hermanos. Porque aquí usted tiene su asistencia, tiene la fisioterapia, sí, ¿cierto?, que realizan. Sí, pero sí, uno de los hermanos nos decía ahora, yo me levanto todos los días convencido de que yo voy a llevar el mensaje de Jesús a los demás a través del servicio. Ahora, ¿cómo siente usted esa mano de Dios, esa mano caritativa de Dios? Me imagino que en la Eucaristía, en todas las actividades, esa es la diferencia. No, y en todos los eventos que ellos le ayudan a uno. La conversación, la cercanía, todo lo que ellos se realizan con uno, son con afecto, con amor. No lo ven a uno como una cosa ahí, como un desecho, sino como alguien esencial, importante en la vida. Siervos de Jesús de la Caridad. Siervos porque son servidores de Jesús, son servidores en el prójimo. De la caridad porque llevan la caridad, son la presencia de la caridad en la vida de los demás. Y hoy aquí vemos ese ejercicio de la caridad en el servicio a los ancianos, a los adultos mayores. Pero son también testigos de la caridad de Dios porque de eso viven. Instituciones como estas que apoyamos nosotros, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre, la Fundación del Santo Padre, viven día a día el testimonio de la providencia y del milagro de Dios. Es eso, el día a día es un milagro, ¿no, hermano? Así es, Camilo, y pues qué bueno que entendamos cada palabra, lo que es el servicio, lo que el servicio a quien se lo estamos prestando y cómo lo estamos prestando. Entonces nosotros somos siervos, a ejemplo de María. Recordemos, yo soy la servidora del Señor. Y entonces nosotros como siervos estamos disponibles a servir a Jesús, siervos de Jesús, a servir a Jesús en los más necesitados, en los ancianos. De pronto han visto cuántas veces una persona, un abuelo, después de haber vivido, después de haberse gastado y desgastado por sus hijos, cuántas veces terminan solos. Entonces nosotros descubrimos a Jesús en ese abuelo que está solo y necesitado. Y de la caridad, ese trabajo, este servicio que prestamos, lo hacemos con caridad. Pero entonces también en el sentido en que Camilo nos lo decía, ¿sí? Desde la caridad, desde lo poco que tenemos, y también para eso contamos con su ayuda. Qué bueno entonces poder saber que contamos con su apoyo, con su oración, con su ayuda económica también, porque lo necesitamos. Los abuelos que están acá en el hogar y nosotros, los hermanos que estamos en formación, necesitamos de su apoyo, de su ayuda. Esto es un apelo entonces para que como familia de la Fundación del Papa, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre, hagamos un esfuerzo y llevemos adelante esta obra. Necesita crecer, necesita llevar ese testimonio de caridad a más hombres y mujeres, ancianos, abuelitos que están desamparados
y necesitan ese testimonio de la caridad. Por eso no lo dudes, únete a nuestras redes sociales, llámanos a los teléfonos que aparecen en pantalla, únete por WhatsApp también, participa en nuestras actividades, entérate de las obras que estamos apoyando en el mundo entero, son alrededor de 5.000 proyectos en más de 140 países. Esta familia ACN, Ayuda a la Iglesia que Sufre, está esperando para que tú colabores y podamos hacer que el reino de Cristo sea una realidad. Muchas gracias y Dios te bendiga.